El director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, Jorge Vaca, criticó la forma en la que el dictamen que busca modificar la ley de publicidad estatal fue aprobado en la Comisión de Transportes y Comunicaciones. Más de la mitad de los congresistas que votaron a favor del dictamen decían, pero pásame el texto porque no sé lo que es lo que finalmente estamos aprobando. Esa es una irresponsabilidad que debe ser llamada y debe ser comentada, porque ¿en manos de quién estamos? Jorge Vaca, quien participó de dicha sesión virtual, manifestó que no se tomaron en cuenta las diversas formas en que se puede llegar a informar a la población. Se entiende que es una norma hecha para radio y televisión, cuando la comunicación del Estado se desarrolla por todas las plataformas que en este momento existen, las plataformas digitales, los medios de prensa, los paneles, los periódicos, las revistas. ¿Cómo es que podemos hablar de medios autorizados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Eso demuestra una vez más que no se ha cumplido con el rigor técnico. Recuerda como antecedente la llamada Ley Mulder, que fue declarada inconstitucional. Voy a recordar el antecedente penoso que resultó la llamada Ley Mulder, ¿no?, que privó al Estado de la posibilidad de acceder a los medios, a la radio y la televisión, desde que fue promulgada por insistencia por el Congreso anterior hasta que finalmente fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Pero quien más perdió fue la población. El Estado tiene las cifras de lo que se dejó de ganar en términos de turismo interno, de los problemas que tuvieron para convocar a campañas de vacunación masiva. Este dictamen pasará a ser debatido en el Pleno. De ser aprobado, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión acudiría ante el Tribunal Constitucional. La empresa